¡Venganza y muerte! La obra de teatro El Jardín Secreto, de Verónica Maldonado, dirigida por Rocío Carrillo, aborda los temas del amor y el erotismo en la edad madura. Arranca funciones el 9 de febrero. Tiene que ver con eso, esos espacios que son propios, que son secretos, que son privados de la pareja, ¿no? Donde tiene lugar todo lo que es el universo erótico, que está poblado de fantasías y de deseos. La directora Rocío Carrillo convierte la alcoba de unos reyes en un tablero de ajedrez donde se muestran las inquietudes, los dilemas en el terreno sexual y el desamor por los que transitan los amantes. Ay, veo que ya habéis conocido al rey. Del pasado, nada más. ¿Cómo dice? Nada formal, nada formal. Lo que la obra plantea es que una pareja siempre tiene la posibilidad de renovar esa parte de su vida en común, ¿no? Y de alguna manera también es poner sobre la mesa este excesivo culto que hay a la juventud en la sociedad en la que vivimos. El Jardín Secreto se distingue por la reflexión acerca del amor a través del humor, la picardía y el lenguaje que nos remontan al teatro clásico español. Verónica Maldonado, dramaturga mexicana, ella escribe una comedia de enredos realmente muy, muy divertida, ¿no? Y además está haciendo como una evocación del teatro del siglo de oro español, ¿no? En el siglo XXI. La obra, producida por Erika Gómez y protagonizada por Pilar Oliver, Mercedes Olea, Ulises Basurto y Ernesto Lecuona, presentará funciones del 9 de febrero y hasta el 26 de abril próximo. Vamos a estar los martes a las 8:30 de la noche en el teatro, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, y es una obra realmente muy, muy divertida. Vuestra atrevida doncella es una verdadera monserga, si me permitís decirlo. Vaya, pero es. Con información de Luis Galindo y Trajano Hernández e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.